¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Alberto Vázquez. Les mando un saludo muy grande desde Nueva York, que en este momento, en estas horas, está convertida en la ciudad más contaminada ya del mundo por este asunto del coronavirus. Pero bueno, yo me dirijo a ustedes en esta ocasión, pues para presentarles a esta maravilla, a este libro que está a punto de salir al mercado. Bueno, acaba de salir ya al mercado Nexium, la secta que sedujo al poder en México. Y bueno, quisiera comentarles los puntos más importantes, lo que yo quisiera destacar de este libro que escribí a partir de que me tocó como periodista cubrir el juicio de Keith Raniere en la primavera pasada, entre mayo y junio del 2019. Y bueno, sobre todo este libro está pensado para desmenuzar lo que fue la trama mexicana que rodeó a Keith Raniere. Aquí van a encontrar fechas, lugares, pero también la forma, como la idiosincrasia, la misma idiosincrasia del mexicano que cree en toda clase de milagros, bueno, pues permitió que todo esto creciera tanto, que llegara una secta a México y que se insertara tanto en ciertos sectores. Bueno, muestro también además a la mayoría de los más importantes colaboradores que en México que consiguieron esto, que consiguieron que siguiera creciendo, que esto alcanzara, bueno, niveles de abrir kinders, de abrir otra clase de empresas, de hacer un documental, en fin, todo lo que ellos fueron forjando y cómo fue creciendo. También, bueno, pues van a leer cómo este mismo grupo de personas en algún momento se pusieron a defender a Keith Raniere cuando ya, bueno, pues jueces y fiscales en Nueva York levantaron cargos contra él y él se volvió un prófugo de la justicia, huyó de Nueva York, se fue hacia México. Bueno, cómo un grupo de gente lo protegió allá en México, cómo, bueno, crearon pues una campaña en medios de comunicación en México. Con notas de prensa para tratar, bueno, de tratar de cambiar la percepción que había mostrado una nota muy importante en el New York Times, que fue lo que desató todo el escándalo que estaba ya a punto de desbordársele a Ranier. Y bueno, pues cómo también vamos a conocer y cómo yo me fui dando cuenta de esta personalidad de Kim Ranier, que no solo el depredador sexual que conocimos en los medios, que nos cansamos de mostrar en los medios que acudimos al juicio, sino también a este sociópata paranoico, autoritario, manipulador, personaje, una bola de características muy intricadas. Bueno, me resultó a mí fascinante como investigador irme dando cuenta cómo un sujeto con con esta personalidad, bueno, pues llegó a manejar todo este conglomerado de empresas o bueno, quizás es que sea que solo alguien capaz o con este tipo de características sea alguien, bueno, pues de abrir, capaz de abrir una aventura, de embarcarse una aventura así, eso lo va a juzgar usted. Y bueno, en esta investigación me basé en fuentes, obviamente judiciales, periodísticas, van a encontrar entrevistas con víctimas, muchas notas de periódicos de México, Estados Unidos, y bueno, mucho morbo, la conducta sexual compulsiva de Ranier, episodios todos comprobados, como el de una periodista que se atrevió a participar en un complot para llevar allá a México a Ciudadanos. Norteamericanas, enemigas de Ranier, cómo torcieron la ley, la utilizaron a su favor, Ranier y su círculo cercano, a punta de billetazos, buscaron mantener callada la disidencia y bueno, todos los calvarios que sufrieron algunas de las víctimas mexicanas de Ranier, todo eso lo va a encontrar, pero sobre todo ya les contaré en otro episodio, en otro video, cómo Emiliano Salinas tuvo mucho que ver en todo esto que les he platicado al principio. Eso se los voy a contar en otro video. Por lo pronto, aquí está, ya lo pueden conseguir en las librerías en México. Nexium, la secta que sedujo al poder en México. Muy buenas tardes, seguimos en contacto.